Periodista Washington Paredes. Buenas tardes, colegas. Muchas gracias, señora presidenta, por permitirme llegar con un mensaje de la conservación de las Islas Galápagos hacia el pleno de esta asamblea, al Ecuador continental y al mundo entero, y ojalá llegue a la China. Ojalá. En la Constitución que se aprobó el 20 de octubre del 2008 en Montecristi, el derecho a la Pachamama está garantizada, pero el gobierno pasado y actual hemos fallado en ese compromiso de hacer respetar nuestros recursos ictiológicos en las Islas Galápagos. Incluso la firma de la CONVEMAR en el año 2012, en su artículo correspondiente, el artículo 64, garantiza a las especies altamente migratorias. No importa si la flota pesquera china está pescando en la línea del borde de las 200 millas, nosotros, como Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos que aplicar este artículo 64 y hacerles retirar, cosa que no hemos hecho en la actualidad. Quiero explicarles lo que ya le expliqué al presidente del Grupo Parlamentario Bienestar Animal, Jorge Yunda. ¿Qué tan agresivo es la práctica que realizan los señores de la pesca china en la línea del borde de las 200 millas? Yo le decía que yo soy un guía naturalista y si yo quiero atraer tiburones cuando estoy guiando en León Dormido, voy al frente de mi grupo, por supuesto, y yo solamente trato de mover esta botella y este sonido, señores asambleístas, colegas, los tiburones se acercan donde yo estoy, porque los tiburones son atraídos por dos razones: por el olor a la sangre y el crujir cuando un lobo de mar o una orca está comiéndose una tortuga o un pez menor. Entonces, este sonido causa atracción y los tiburones, he tenido incluso presencia hasta de 200 tiburones, puntas blancas, puntas negras, tiburones martillos, galapagueños, he tenido que suspender porque se acercan tanto. Los chinos en el borde de las 200 millas utilizan cables altamente agresivos con sonidos sofisticados para atraer nuestros cardúmenes que están en la reserva marina, que están dentro de nuestras aguas jurisdiccionales, y los atrapan, los llevan a sus nets. Y ahí caen guajos, marlins, ahí caen incluso ballenas menores, tiburones, mantarraya, ahí cae de todo. Entonces tenemos nosotros que hacerle cumplir a través de esta unión, de la ratificación de este acuerdo con los diferentes países para hacer un marco jurídico internacional y alejar a los chinos de nuestras aguas jurisdiccionales. Como también le propongo al asambleísta César Ron, que cuando me habló sobre este acuerdo para ratificarlo aquí o exhortar aquí en la Asamblea Nacional al gobierno ecuatoriano, fui uno de los primeros que le di mi firma para que lo pueda presentar. Quiero decirle, estimado César, no todo el compromiso le podemos dejar al Ecuador, al ministro de Relaciones Exteriores. Conformemos una comisión ocasional para darle seguimiento a esto y que llegue a un final feliz. Como también, a través de esta comisión ocasional, poner reglas más claras en el COIP, en el 247. Porque no solamente son culpables los señores que hacen la pesca internacional, legal o no ilegal, son culpables muchos ecuatorianos o colombianos que están firmando este acuerdo porque están suministrando gasolina, combustibles, víveres a la flota pesquera china porque ellos permanecen años de años en alta mar. Eso también nosotros tenemos que velar. Y también tenemos que hacerle cumplir a la Armada Nacional. Y que ya solamente nos quedan 4 años, porque en el 2012 se firmó la CONVEMAR y tenemos que demostrarle a la comunidad internacional hasta el 2022, aparte de las, escuchen bien, colegas asambleístas, el Estado ecuatoriano puede convertirse en una mega república oceánica, cumpliendo lo que establece el tratado de la CONVEMAR. Tenemos que demostrar a través de la Armada Nacional de dónde nacen las placas tectónicas y podemos crecer a 1.300.000 kilómetros cuadrados. Hoy en la actualidad
tenemos Galápagos, su reserva marina y las 200 millas. Fuera de las 200 millas, demostrando a la comunidad internacional dónde nace la placa de Nazca, Carnegie, Coco, Colón, que se va al oeste, al este, al sur. Somos hoy mismo, ya limitamos con Costa Rica. El anterior presidente, en el 2015, firmó este acuerdo de límites con Costa Rica en la isla Santa Cruz, y el testigo de honor fue el presidente que hoy está saliendo de Colombia, el señor Santos. Entonces, tenemos nosotros que hacer aplicar toda esta normativa que nuestra Constitución nos garantiza. Por esa razón, quiero sugerirle nuevamente al asambleísta César Ron de ver la posibilidad de crear una comisión ocasional, no solamente para que se ratifique el acuerdo que estamos mencionando. Incluso dentro de ese acuerdo ya debemos nosotros involucrarlo a Costa Rica, porque ya con Costa Rica ya somos vecinos limítrofes. Y recordemos también, señores, que Galápagos, la isla de los Cocos y la isla de Malpelo, tenemos un corredor marino. Los tiburones que están en Galápagos van a Cocos, van a Malpelo y regresan a las Galápagos. Entonces tenemos que crear un marco jurídico que yo pienso que sería mucho trabajo solo para el gobierno ecuatoriano, sino que aquí en la Asamblea Nacional nos pongamos la camiseta del pueblo ecuatoriano y conformemos esta comisión. Muchas gracias.